Hola, buenos días, bienvenidos a Deporte UNAM. Soy la profesora Luz María Caro y la clase que hoy vamos a trabajar es de movilidad y flexibilidad. Bueno, pues bienvenidos todos y vamos a empezar con nuestro calentamiento. Cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volteamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Oreja al hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hacemos medio círculo. Volteamos. Bajo y miramos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Brazos alternados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cambio. Ahora los dos brazos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Jalamos codos atrás y extendemos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambio. Palmas hacia arriba y en diagonal jalamos y alternamos lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estiramos a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Al otro lado y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambio de lado, 2 y 2. Vamos a tocarnos la axila y tratamos de alcanzar la piernita más abajito de la rodilla. 1, 2 y estiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Nos agarramos de los antebrazos y hacemos torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, abro brazos y de nuevo hacemos torsión. 2 y 2 al otro lado. Procuramos no cerrar los brazos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y flexionamos el tronco al frente 2 veces y vamos atrás 2 veces. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y levantamos rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talón atrás a tocar la mano contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cruzo piernas y estiro a tocar tenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzo al otro lado.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y estoy arriba. Y de nuevo rodilla arriba, pero ahora voy a estirar brazo contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talón atrás y estiramos brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Separamos piernas, brazos abiertos y tocamos alternado 2 y 2 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cerramos el compás. Piernas juntas y flexionamos alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Separo piernas, flexiono las dos, dos veces y estiro a querer alcanzar la punta del tenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, sacudo un poquito. Y ahora vamos a tocar tenis. Toco tenis, 1, 2 y estiro 3, 4. Abajo dos tiempos y estiro 3 y 4. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Ahora toco tenis dos veces, hago dos torsiones, dos abajo y dos torsiones al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Abajo. 1, 2, regreso y levanto dos veces, los dos brazos y una pierna. Dos abajo y cambiamos. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Repetimos los ejercicios, pero ahora voy a tocar 1, 2, alterno y alterno. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Abajo, dos tiempos, torsión, alternando. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Ahora abajo, 1, 2, alterno y alterno. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Empezamos con un trotecito que vamos a combinar con un poquito de marcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Marchamos y levanto rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Y troto 1, 2, 3, 4. Recuerden que pueden marchar, si no trotan, marchan todo el tiempo. 9 y 10. Pierna estirada al frente. 1, 2, 3. Aquí estamos por marcha. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí trote o marcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora marcha, pierna lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y marchamos y pierna estirada atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y trotamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de nuevo flexionamos rodilla, pero vamos a llevar brazos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y abrimos el compás. Flexionamos 2 y 2. Muy buenos días a todos. Saludos a Olivia Núñez, a Alicia Cervantes, a Mari Carmen Mendoza. Mari, ¿qué tal? A Luz Santiago, a Diana Jasso, Dianita, qué gusto que estés aquí conmigo. Y a Rosy San, muchas gracias por estar aquí. Volteamos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos al otro lado sin perder la apertura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Manos en medio y flexionamos 2 y 2 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí bajamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Adelanto manos, cierro el compás atrás y bajo talones alternando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dejo un talón abajo. 1, 2, 3, 4 y cambio. 1, 2, 3, 4. Alternamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajamos la cadera sin doblar los codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cadera arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bajamos rodillas. Nos ponemos de pie. Y bueno, ya está nuestro calentamiento. Si necesitamos un traguito de agua, pues es el momento. Y vamos a hacer ejercicios de pie. Luego vamos al tapete, luego vamos de pie y regresamos al tapete. Empezamos de pie nuestros ejercicios. Brazos a los costados. Siempre la palma va a estar viendo, pues diga, aquí está mi costado y siempre va a estar viendo hacia abajo, hacia afuera. ¿Listos? Entonces levanto mis brazos extendidos sin doblar los codos hasta la altura de los hombros.
y ahí los bajo, no los dejo caer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahí se quedan. Ahora los voy a llevar hacia arriba, a que se toquen los dorsos. Cuando suben voy a echar un poquito atrás mi cabeza para permitirles pasar y procuramos no doblar los codos. Y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y los voy a llevar hasta los costados. Y ahora vamos a llevarlos hasta arriba, sin doblar los codos. Y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y sacudimos un poquito los brazos, ¿sí? Porque aunque estamos haciendo movilidad, pues hacemos fuerza también y se siente luego, luego. Muy bien. Vamos a entrelazar los dedos y vamos a poner palmas hacia afuera. Brazos arriba, bien estirados. Procuramos tenerlos lo más estirados que se pueda. Y vamos a hacer circulitos. Solo los brazos están haciendo circulito. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, se siente. 12, 13, 14, 15 y me regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15, y bajamos lento, y sacudimos, 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 se siente el trabajo en los brazos. Muy bien, ahora vamos a tomar el dedo pulgar, ¿sí? Con una mano, y la otra va a abrazar a la otra por arriba. Vamos a llevar brazos arriba, igual extendidos, separo un poquito más las piernas, brazos pegados a las orejas, y voy a bajar de lado, lo más que pueda, y ahí voy a mantener 15 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y regreso y voy al otro lado. Bajo, bajo, lo más que pueda y mantengo el movimiento ahí. 1, 2, sin mollar, nada más sosteniendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y regreso. Bajo brazos. Separamos piernas, puntas ligeramente viendo hacia afuera y voy a flexionar alternadamente dos y dos, pero va a ser con mis brazos, con el movimiento que hice ahorita, pero flexionando. Flexiono y voy a llevar mi tronco hacia el otro lado y ahí hacemos dos y vamos al otro lado y dos tiempos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y 20 y bajamos, ¿sí? Siempre procuramos mantener, bajar lento, no dejarnos caer. Bueno, ahora vamos a hacer círculos. Nos vamos a marear un poquito, pero muy poquito. Vamos a hacer círculos. Brazos arriba, extendidos. Voy bajando de lado. Cuando voy bajando de lado, voy flexionando mis piernas
flexionando mi cadera. Giro, giro, giro y voy subiendo. Aquí estiro mis piernas y mi columna atrás y regreso. ¿Listos? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nos desenredamos. Vamos para el otro lado. Uno. Atrás. Dos. Estiro mis piernas atrás. Flexiono al frente. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Un poquito de agua. Se me reseca mi boca. Muy bien, vamos al tapete. Vamos al tapete. Y nos vamos a sentar con las piernas flexionadas. Vamos a abrazar las rodillas. Si no podemos, entonces nos agarramos de atrás de las rodillas y vamos a rodar hacia atrás. Y regresamos aquí. Esto le decimos cunitas. Y vamos atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14, 15, muy bien. Estiro piernas, las voy a separar un poquito. Voy a tocar al frente tenis y voy a hacer torsión. Pongo mis dos manos y voy a tratar de bajar la barba. Toco tenis. Voy al otro lado, vean que pongo mis manos, ¿sí? Pongo mis manos, flexiono codos, me van a ayudar a subir. Y vamos al frente, torsión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, hacemos otras 10 y bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos acostamos, piernas flexionadas, brazos a los costados estirados y levantamos cadera. Hacemos puentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, nos volteamos. Y nos ponemos en posición de alabanza. Procuramos que el fémur esté perpendicular al piso. Adelanto mis brazos y ahí bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien.
acerco un poquito y vamos a hacer gatitos enojados. Bajamos pecho, sacamos la cabeza, levantamos la espalda, metemos la cabeza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Apoyamos los antebrazos, estiramos una pierna atrás y la levantamos así estiradita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Cambiamos de pierna, estiro y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Vamos arriba. Estos ejercicios se los ponemos a los principiantes para que vayan relajando su espalda baja. Y también se utilizan mucho como terapia de recuperación. Bueno, vamos a la pared. Vamos a la pared. Y vamos a tocar tenis y vamos a hacer torsión. Y voy a tocar tenis y torsión al otro lado. Vamos a buscar alinearnos, que tampoco nos vaya a aventar la pared, ¿verdad? Y vamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Muy bien. De lado a nuestra pared. Y vamos a hacer balanceo de pierna. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Vamos al otro lado. No vayamos a patear a los pumitas. Pierna atrás y balanceo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Ahora vamos a estirar de lado. Vamos a estirar brazo. Apenas mis dedos tocan la pared. No estoy estirándome, tampoco estoy muy pegado. Sí, separo mis pies, equilibrio. Apenas toco, ahí estoy perfecto. Entonces, este brazo ya alcanza, este brazo también quiere llegar. Y vamos a hacer dos muelleos abajo y dos muelleos de lado. Abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y vamos al otro lado. Medimos nuestro brazo. Me hace falta un espejo acá para mirarme. Bueno, y bajamos. 1, 2 y estiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Mañana les va a doler rico aquí. Bueno, ahora, viendo a nuestra pared, vamos a llevar cabeza y rodilla al pecho y los vamos a lanzar atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambio de pierna, flexiono, cabeza y rodilla adentro y afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Saludamos a Cristina desde Tigre, en Argentina. ¿Es desde Argentina? ¡Hola! A Jocelyn Rojas, Esmeralda García, profesor Felipe Guadarrama. Mucho gusto que esté aquí conmigo. Saludos, muchos saludos y abrazos. Espero les esté gustando. Son ejercicios sencillos para que se los aprendan y sientan el trabajo. Yo sí ya siento el trabajo. Bueno, vamos al tapete. Vamos al tapete de nuevo. Nos sentamos con piernas estiradas. Vamos a aflojarlas un poquito. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago mariposita. 1, 2, 3, 4, 5. Y abrimos. Abrimos lo más que puedan. Yo hasta ahí puedo, ¿verdad? Y vamos al frente. Vista al frente y ahí estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a los tenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora las dos manos a un tenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bueno, vamos a procurar que nuestra espalda esté derechita. Brazos arriba, derechitos. Si nos sirve el espejito, ¿verdad? Si nos damos cuenta si estamos derechos o estamos bolita. Pero vamos a tratar de estar lo más derechos posible. Sacamos el pecho y vamos a bajar los dos brazos a un tenis. Uno, al frente, dos, al otro tenis, tres. Y estamos arriba y voy a bajar justamente por el lado donde subí. ¿Listos? Vamos. Uno,
dos, tres, uno, uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco, uno, dos, tres, seis, uno, dos, tres, siete, uno, dos, tres, ocho, uno, dos, tres, nueve, uno, dos, tres y diez. Muy bien. Cerramos, sacudimos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a poner pierna flexionada aquí al frente, pero si podemos, entonces la ponemos en posición de saltador de vallas. Aquí procuramos que esté abierto a 90 grados. Muy bien. Brazos arriba y vamos a bajar a tocar el tenis. ¿Sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y me quedo abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y bajamos otras diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, saco pierna, estiro, hacemos nuestro cambio y brazos arriba y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Quedo abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y bajamos de nuevo diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Regresamos pierna. Y sacudimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Ahora vamos a sacar pierna de lado, ¿sí? Vamos a levantarla sin que se doble la rodilla. La vamos a abrir a 90 grados y la vamos a regresar. Y vamos a cambiar de pierna y la vamos a regresar, ¿sí? Pero tengo brazos arriba y entonces abro pierna y voy a bajar. Regreso, cierro, abro al otro lado y bajamos. ¿Listos? Afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos tomamos un descansito, ¿sí? Porque se aprietan los músculos. Estamos haciendo un poquito de fuerza también, unos golpecitos, ¿sí? Y vamos por otros diez. Brazos arriba y abrimos. Uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Flexionamos y sacudimos. Saludos a Corina, Azul Mexi, Azul, todos los días te veo que estás aquí presente, ¿eh? Felicidades. Esteban Rubio nos dice, muchas felicidades a la UNAM, es parte fundamental para un mejor país. Eso ni se duda, ¿verdad? Ni se cuestiona ni nada. Para eso estamos todas las instituciones educativas, para mejorar al país. Bien. Separamos piernas. Y una mano a cada tenis y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiono, sacudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiro y azoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Flexiono, separamos piernas lo más cerca que se pueda de los glúteos y vamos a bajar las dos rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por cierto que Corina Juárez es mi hija. 7, 8, mis hijitos echándome porras. 9 y 10. Flexiono, sacudo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a poner pies y rodillas juntos, y los voy a bajar de lado y los tenis se van a ir juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Nos ponemos en posición de alabanza. Sí, adelanto brazos y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quitamos un brazo, el otro lo dejamos y nos recargamos sobre ese hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Adelanto. Y bajamos cadera, vista al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acercamos un poquito brazos. Vamos atrás. Aquí sí bajo un poquito más la cadera. 1, 2. Y voy al frente, flexiono rodillas. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Qué bueno que íbamos a acabar, ¿verdad? Cuando se me cayó el aparatito del micrófono. Bueno, vamos boca arriba. A mí me gusta mucho hacer panditas porque me relaja esta parte de mi espalda. Y entonces, abrazando aquí piernitas y bajamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedamos aquí en medio. Ahora fíjense, vamos a jalar las rodillas un poquito más
y luego vamos a hacer circulito. Las dejamos que se alejen, se alejan, se alejan, se alejan. Y aquí las vuelvo a jalar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos regresamos. Las alejo un poquito y jalo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estiro una pierna. Uno, dos, abrazándola. Tres, cuatro, cinco. Y la jalamos al otro lado. Procuramos no despegar la espalda. Ahí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Regreso, estiro, flexiono la otra, la abrazo un poquito más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y la jalo al otro lado. Ahí me quedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y regreso. Muy bien. Nos volteamos. Flexionamos piernas. Apoyamos rodilla para podernos poner de pie. Y bueno, saludos, Concepción Collado. A María del Carmen Fernández, que nos dice saludos y agradecimientos a tan excelente instructora. Ay, muchas gracias. No saben eso, le levanta uno el himno, pero oh, así, ¿eh? Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. Son bloquecitos, apréndanselos, incorpórenlos a sus actividades diarias, a sus actividades de entrenamiento, como calentamiento, como relajación, como parte principal, como un relax entre... Ya me cansé, voy a hacer uno de la maestra Luzma y aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, adiós y cuídense mucho. Bye.